como Superman al aire. El buen humor de esta sobremesa es increíble. Ustedes no se imaginan todo lo que aquí sucede. Bien, pues vamos a comenzar hoy hojeando la noticia. Hoy es jueves 9 de marzo del presente año 2017. Antes que nada, muy buenos Buenos días, días, don David. Buenos días, Mary. Lore. Buenos días, Le tengan digo todos Lore porque ustedes. a veces se me confunde. Es Loreta Ramos Escandón. Escandón Ramos. Ahí está. May ¿Cómo Cuevas están, don Ann. David? Lore, muy buenos Buenos días a todos días. ustedes. Esa sonrisa. Mata a uno. Bien, pues vamos a comenzar hoy precisamente con la jornada maya. Así es, la jornada maya nos dice que la corrupción silenciosa es más peligrosa en Yucatán. Esto lo comentó Diego Luna y Legorreta. Giran orden de aprehensión contra Duarte por delitos electorales. Aquí en Yucatán, frente al Airbnb, los hoteleros piden piso parejo en impuestos y en Quintana Roo crean incertidumbre, cambios federales sin aviso, lo dice Carlos Joaquín. Y en Campeche promueven a Miguel Colorado y Calakmul en Feria de Alemania. Y en La Verdad de Yucatán, en su portada, nos comenta que negocios sucios con recicladora paga al 100% el ayuntamiento a tratamiento de reciclados del sureste, procesar apenas el 10% del total de la basura. Y el llamado eliminar a la discriminación, Salma Hayek felicita a las mujeres. Y también en seguridad nos dicen que hayan más droga en carnicerías del San Benito. Vamos a pasar ahora a la portada de Punto Medio, la política corrupta. Se requieren personas que genuinamente quieran servir y que estén bien preparadas, porque la improvisación hace mucho daño, advierte el escritor Alejandro Legorreta en el marco de la presentación de su libro Corrupcionario Mexicano. Y a ritmo acelerado tenemos en la parte de local, las cifras oficiales confirman que la actividad industrial es el motor principal de la economía del estado, con un crecimiento del 10.5%. Y revela la Auditoría Superior del Estado que detectó que 37 alcaldes tuvieron presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Y hay más accidentes. La Policía Federal reporta que el número de percances en carreteras del Estado registra ya un aumento del 10% este año. Pasemos ahora a la portada de Milenio Novedades. Equidad solo en delitos, el 48.8% contra las mujeres en el Día Internacional entre Violencia y Más Desigualdad de Ingresos, resaltó la ONU. Y llama a Peña a combatir el machismo y trabajar por el empoderamiento femenino. Y durará negociaciones del Tratado de Libre Comercio un año y será hasta fines del 2017, afirma Rose. Yucatán lidera en piedras en riñón. 6 de cada 10 consultas en urología tienen que ver con cálculos renales en riñones y vejigas. El diario de Yucatán, en su página principal, miedo que paraliza. Llaman a los jóvenes a atreverse a hablar para acabar con la corrupción. Unidos somos más poderosos, dice Diego Luna. Es un actor que más o menos ahí la va haciendo. Duarte, en delito electoral, revelan cuantioso gasto de la esposa. Resulta que las esposas de estos fulanos son voraces, como Son ellas son las golosas. Son las cabecillas. cabecillas. Este exgobernador le concedió todo a su mujer y además se merecía más. Indebido pago en Pemex, sancionan a 7 trabajadores con millonario monto. Ah, mira, nada más cayeron trabajadores, no cayeron los directivos. Mujeres piden igualdad. En varias partes del mundo se realizaron ayer marchas y otras actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y protesta de jóvenes termina en tragedia. Siniestro deja 22 víctimas mortales en Guatemala. Su santidad en portada, el Papa Francisco ocupa la portada de la edición italiana de la revista Rolling Stone. Ayer se difundió el mensaje que dio en una entrevista. Ah, bien por el Papa Francisco. Ya está con los Rolling. Virus amenazantes. Virus desconocidos para los mexicanos que están causando estragos en otras partes del mundo. Se convierte en nueva amenaza para Yucatán y los estados vecinos. Identifican un cuerpo, el procurador de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez,
a través de una prueba de ADN, confirmó la muerte de Julio Óscar Ortiz Vega, el Kevin, quien fue asesinado y golpeado. Ese Kevin es el que protegía a los hijos del Chapo. Creo que sí. Y el por esto, increíble, lo imposible se convirtió en posible. Cuando todo parecía perdido, la magia brasileña sacudió el estadio de Barcelona y lo que nadie había logrado hasta ahora, remontar un 4-0 en la máxima competencia europea en el New Camp. Todo en pie. Con escasos segundos por jugar, Neymar demostró ser decisivo cuando el gigante Leo Messi, sitiado por la defensa de Paris Saint-Germain, no solo cumplió, sino que deslumbró con sus constantes regates y sus toques de magia, que volvieron locos a unos visitantes que ni imaginaban su derrota de 6-1. ¡Wow! Mira tú. Si remontaron de 4-0, ¿por qué ganaron 6-1? En el global. En el global. Bueno, y ahora nos vamos a las contraportadas, ¿qué dice la verdad? La verdad de Yucatán, renuncian policías por maltrato, los engañan la Municipal de Mérida con horas extras y primas de sueldo. También en seguridad, sustazo por mega incendio, desalojos por planta de reciclaje que arde en el municipio de Umán. En nuestra ciudad despiertan las mujeres contra el maltrato, casi 7,000 yucatecas se rebelan contra la violencia y en luces, en tema de espectáculos, la nueva batalla para la viuda negra. Y en la contraportada de la jornada maya, Google apuesta por las mujeres en el mundo de la tecnología. El vicepresidente para América Latina de Google, Adriana Noreña, destacó que la empresa mantiene una apuesta constante para capacitar e insertar a las mujeres en el sector de la tecnología, en donde no es común su presencia. Pasemos a la contraportada de Punto Medio. Contra el machismo, el presidente Enrique Peña Nieto resalta la lucha por avanzar en la paridad de género en el Día Internacional de la Mujer, al mismo tiempo que destaca que la mitad de las candidaturas sean para el sexo femenino. Y en la parte del país, Padierna acata la decisión del PRD, toma la coordinación en el Senado. El FEPADE obtiene orden de aprehensión contra Javier Duarte. Autoridades de la PGR explican que la orden de captura contra el exgobernador de Veracruz se dictó por presuntamente obstaculizar la labor del Instituto Electoral del Estado. Y en la parte del mundo tenemos que Estados Unidos despliega marines en Siria, asegura The Washington Post. Pasemos ahora a la contraportada de Milenio Novedades. Delimitan la zona de bañistas en Progreso, colocan malla de seguridad para evitar accidentes a los que se ven expuestos los nadadores por la proximidad de embarcaciones y vehículos marítimos en la cercanía a la orilla del malecón. Trabajos con recursos privados y municipales concluirán antes el inicio de la Semana Santa. Y renovará el catastro el mapa del puerto. La actualización permitirá incrementos en los ingresos por cobros. Incrementar los ingresos por cobros. Y el PRD con dos coordinadores en el Senado, la mesa directiva esperará el fallo. Barbosa se equivocó en apoyar desde ahora a AMLO, dice Padierna. Nada que celebrar. El luto marca el Día Internacional de la Mujer en México. Si las mujeres asesinadas no descansan, menos nosotras. No queremos vivas, nos queremos vivas, libres y sin miedo. Gritaron miles de mujeres en la Ciudad de México y en al menos en 6 estados. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Marco Celis Quintal, refrendó el compromiso del Poder Judicial de confirmar con la lucha de igualdad entre hombres y mujeres durante el coloquio de mujeres impartidoras de justicia. Bien por Marcos, es un buen elemento. Miles de mujeres de todas las edades, así como hombres en pareja, o solos, salieron a las calles a exigir que se respeten los derechos de las mujeres, alto a la violencia y en su contra e igualdad. Y yo creo que vamos a tener que organizar una marcha por la violencia contra los hombres. Escuchen y respeten. Una sociedad que quiere avanzar y desarrollar todo su potencial, necesariamente tiene que generar condiciones de igualdad. Y en la sección local del diario de Yucatán dice, moscos y más virus acechan. Advierten del peligro de la llegada de otros males que transmiten el Aedes aegypti. Denuncian ante la CODEI el abuso.
bancadas en el Congreso exigen una investigación y proponen tregua fiscal, buscan opciones ante problemas de las empresas. La Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social tiene una fórmula fiscal que evitaría el cierre de las empresas por efectos de la crisis. Bueno, ojalá sea así. Un ejemplo de dedicación: a los 79 años de edad, Dulce María Góngora Cáceres concluyó su educación secundaria. 79 años de edad. En vías de solución, surgen indicios de solución al lío por el caso de la síndica del ayuntamiento de Junucma. Tragedia por un guiador. En horas de la mañana, un guiador ebrio atropella y causa la muerte de un motociclista. Bien, pues ahí está, son las notas de la sección local. Ahora vámonos a los interiores, ¿qué dicen? Y en La Verdad de Yucatán, en su interior, nos comunican que se suma Yucatán al reconocimiento. El gobernador Rolando Zapata Bello asiste al evento nacional conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer. Como pilares del desarrollo nacional dentro de la ruta trazada hacia la igualdad, inclusión, empoderamiento y participación partidaria del sector en la toma de decisiones en los ámbitos públicos y privados del país, con mucha razón nos apoya el gobernador. Y bien, continuamos con que abre un lactario en la policía. El sistema DIF inaugura el primer espacio de este tipo a nivel nacional en instalaciones del órgano federal. El espacio cumple con todas las normas de seguridad para garantizarle la mejor alimentación y desarrollo a los hijos de las madres que forman parte del cuerpo policiaco. Y yucatecas, muchas aún viven entre agresión y machismo. Aquí en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el día de ayer, comentó Jenny Beatriz Sánchez Fernández que es triste reconocer que a pesar de que se han logrado importantes pasos como en educación, voto y desarrollo, en pleno siglo XXI se sigan registrando casos de violencia contra la mujer. Y por otro lado, como ya lo habían comentado aquí en la Jornada Maya, nos comentan que la corrupción en Yucatán es silenciosa y entra como humedad, afirma Legorreta, con la visita que tuvo Diego Luna. También hay que cuestionar al diputado Raúl Paz sobre cómo va a enfrentar este tema. El empresario y actor presenta el corrupcionario mexicano en la UADY y en la Marista. Y académicos de la UNAM analizan impacto de política de Trump con deportaciones masivas. ¿Habrá incremento poblacional en la península de Yucatán? Y por su parte, Rubén Torres Martínez, el académico del Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales y parte de la UNAM, expresó que la península de Yucatán podría recibir una gran cantidad de partidarios en los próximos años, e incluso centroamericanos, en especial al oriente y sur de la región. Pasemos ahora a la parte local de Punto Medio. Cortan la luz a puestos de parque en Alemán, suspenden el servicio de electricidad por no contar con su contrato con la Comisión Federal de Electricidad. El subdirector de mercados advierte que no se tolerarán prácticas que infrijan la ley. Y bienvenida a la igualdad de las mujeres en candidaturas. Las aspirantes deben de ser elegidos de acuerdo a su capacidad, preparación y trayectoria, sin importar el género, considera el presidente de la Coparmex. Alcaldes de 37 municipios en riesgo de ir a la cárcel. Quienes no sustenten sus gastos serán denunciados penalmente por la ASEI, afirma Marco Vela Reyes. Ahora nos vamos a dar a la tarea de revisar que los informes se cumplan de acuerdo a la ley. Pasemos ahora a la parte del local de Milenio Novedades. La península yucateca acapara más casos de litiasis en el país. Los habitantes de la región son los más propensos a padecer de piedras en los riñones. Investigan las causas de la entidad. Los cálculos pueden manifestarse con dolor que varía dependiendo del tamaño de la piedra. Y este mal que golpea a todos los yucatecos puede tener un costo de hasta 250,000 pesos al mes. La mayoría de los pacientes que padece insuficiencia está en edad productiva. Y también tenemos aquí que el IEPAC arranca el proceso para elegir a 3 consejeros. El instituto ayer abrió la convocatoria para que se inscriban las personas que tienen interés
de ocupar el cargo. Hay certeza en la designación de hacerse sin la intervención, sin ningún otro órgano establecido. Y anuncian el Festival de Luces. En este mes se celebra Filush, evento que se realizará utilizando diversos edificios del Centro Histórico. El espectáculo durará 4 noches y cuenta con varias creaciones realizadas con la luz. La ciudad, igualdad con la mujer, refrendó ayer el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, doctor Marcos Celis Quintal. Ya la dimos. El PRI seleccionará a mujeres con méritos y capacidad de liderazgo. Y comunidades tienen última palabra en proyectos eólicos. Políticas de Trump no son americanas, son inhumanas. Esto lo afirma la ex tesorera de los Estados Unidos, Rosario Marín. Y una nota de duelo, doña Dita, la queridísima Dita, falleció esta madrugada. Y aquí nos mandan un mensaje que dice: descanse en paz la tía Dita Noemi, mujer que vivió y trabajó dando amor y cariño y es ejemplo a seguir. Mi más sentido pésame a sus hijos Piti García Noemi, Margarita, Mari Carmen, Ichi, todos sus hijos, ¿sí? Ichi, Mari Carmen, Piti, Margarita, son sus hijos. Y un recuerdo de nuestro corazón con el cariño que a todos nos dio. Será velada en la iglesia de Nuestra Señora del Líbano de 8 de la mañana de hoy a 2 de la tarde y habrá misa de cuerpo presente a las 12 en punto del día. Este es un aviso que nos mandan ahorita, está llegando. Y bueno, ya dijimos de la ciudad, ahora pasemos al interior del estado. Profesora pasa tremendo susto, esto fue en Quinchil, se salió de la carretera con su Chevy y se fue a estrellar entre el monte. Esto es lo que tenemos en interior del estado. Y ahora nos vamos a Imagen con May. Bien, pues nos vamos con Imagen y le habla al cáncer. Así es, Edith González le habló al cáncer y le dijo que es bien mala onda porque además siempre es silencioso y nunca se manifiesta. Y también, pues bueno, le va a echar todas las ganas a esta enfermedad. Subraya que para tratarse del cáncer, pues ella se encomienda a la ciencia y no a los medios alternativos en los que ya no confía. En cuanto a cultura, la chilena Joana Martín Mardones refleja su visión de México en la exposición Zonas de Encuentro con lo Otro, que presentará en la Galería Le Cirque. Y en espectáculos reciben con aplausos a Claudia Álvarez, la nueva protagonista de la telenovela En Tierras Salvajes, quien tuvo que preparar su personaje en muy poco tiempo. Y también les comentamos en Calidad de Vida que Pokémon Go puede alentar a la gente que tiene un estilo de vida sedentaria y que de otra forma quizás no haría ejercicio, indican los promotores de esta app. Y ahora nos vamos Deportes con Loreta. Gracias, sí, el Barcelona realiza la gesta de remontar la eliminatoria ante el Paris Saint-Germain, marcando 3 goles en los últimos 7 minutos. Se hizo a lo Barça, dice la afición. Y también en el Por Esto afirman que el Barcelona protagonizó una remontada nunca vista en la Liga Champions League al vencer 6-1 al Paris Saint-Germain y pasar a cuartos de finales. La verdad es que fue histórica esta remontada. Y el Borussia impone su calidad derrotando al Benfica 4-1 para eliminarlos también de la Champions. Y pasemos ahora a México. El Cruz Azul vence al León y el América es eliminado 1-0 de la Copa MX. Hoy arrancan los octavos de final de la Liga Europea con los partidos de ida. Destaca el duelo entre la United y el Rostov. Y también tenemos en la parte que los de béisbol que los Leones de Yucatán siguen con sus entrenamientos de pretemporada y ya llegó el pitcher Francisco Rodríguez. Y no se pierda que México arranca su participación en el Clásico Mundial del Béisbol frente a Italia. Estaremos al pendiente. Bien, pues ahora vamos a la última de las últimas notas, la internacional. Basta, el mundo celebró el Día Internacional de la Mujer con nuevas y reiteradas demandas de reivindicación y llamados contra la violencia de género y por una igualdad real y justa que no llega en pleno siglo XXI. En ocasión de las efemérides, se llevaron a cabo marchas y actos en los que reclamaron de nueva cuenta
políticas y planes de acción eficaces. Bien, esta es la última nota, hoy jueves 9 de marzo. Y tenemos allá también un suplemento, ¿cuál es? Sí, el de Plan B, nos invitan, aparte de ver la moda y actualizarnos en la sociedad de todos los eventos que tenemos aquí en nuestra ciudad de Mérida, Yucatán, pues también nos invita a que se apunten a la FILEI. Esta se realizará del sábado 11 al domingo 19. Es una feria que elige subirte a la rueda de la fortuna o al remolino, además de que es totalmente gratuito esta Feria Internacional de Lectura aquí en Yucatán 2017. Bien, pues llegamos al final y quiero pedirle a mi amiga Loreta que despida este programa. Ah, pues muchísimas gracias. Como dice don David, recuerden ser felices, pero más que nada gracias a mis compañeros en la mesa, May, don David, y como yo siempre les digo, los esperamos mañana. Recuerda sonreír, que es gratis. Y es gracias. Viernes. Y es viernes. Mañana viernes. Hasta mañana.